Thank you.
ahí abajo, no sé quién es. A la 1 hora del printer, una hora 15 le tengo que correr. Thank you.
Santi, bien Santi. Gente, el aplauso para el tercer premio Sima, Robert Chichuri. Segundo premio Diego González, premio Sima. Primer premio Sima, Lucas García entrega Sergio Lozada por Radio Zorrilla. Bueno. A ver, Lozada. Perfecto. Gracias. Sumo de municipales. Amaral. Fuerte el aplauso para Fabián García. A ver, Roby, la foto ahí. Segundo premio Sprinter. ¡Qué madre! Primer puesto premio Sprinter. Lucas García. Fuerte el aplauso. Padre e hijo, mirá. ¿Qué foto es esa? La verdad que sí, ya una segunda carrera, un circuito muy duro y bueno, muy contento con el segundo puesto. ¿El viento no ayudaba mucho? Sí, estaba bastante cruzado y a favor por momento, pero bueno, con Diego González pudimos llevarlo adelante. Casi toda la carrera punteando, haciendo equipo con el compañero. Sí, en un momento empezaron los ataques, justo le agarré un momento mal parado al resto de los rivales. Y aproveché en atacar y justo saltó Diego González atrás y al tener los compañeros atrás trabajando, frenando el grupo, digamos, se pudo dar la fuga. ¿El compañero te dejó las dos transmisiones? Sí, veníamos con él bastante bien, los dos no servía la fuga, él por la carrera y yo por el campeonato y bueno, se dio así. ¿Cómo venís para las siguientes etapas? Bien, tuve 2 años parado sin competir, ahora hace 2 meses que arranqué a entrenar y bastante bien, un tercer puesto en la apertura y segundo ahora, motiva para seguir por lo que viene. Próxima fecha, Rivera, ¿cómo la ves? Bien, el autódromo, un circuito que me sienta muy bien, bueno, a entrenar esta semana y preparar lo que se viene. Cuarto premio de la etapa, Santiago Acuña, fuerte el aplauso para Santiago. Primer puesto, Gran Premio 83 años de Radio Zorrilla, Diego González entrega Dante Dini Siqueira. Fuerte el aplauso. Bueno, ahí, Dante, bien ahí. Miramos. Los ganadores de la etapa.